en la ciudad, llevo aquí desde ayer. Me paso toda la mañana pues haciendo el soundcheck y bueno, pues eso, me tiro ensayando toda la mañana, voy a comer y luego ya me relajo hasta la hora del concierto, y si no, pues viajando, dando entrevistas y haciendo muchísimas sesiones de fotos. Nada, como te decía antes, nada de sexo, drogas y recasos. Oye, Mónica, yo te pregunto, ¿para ti no te debe de liar el tema del cambio de hora cuando viajas de Tokio a Nueva York, por ejemplo, o te vienes a España? ¿Tú cómo vives? ¿Cómo vives? Tiene que ser un lío, ¿no?, tremendo, después a la hora de dormir, de... ¿No? Muchas veces tirando de pastillas, la verdad. Porque, claro, llegas a un sitio con toda la vitalidad del mundo, claro, y de repente es de noche, o viceversa, estás muerto y cuando aterrizas te queda todo el día por delante. Entonces, bueno, a veces sí que se hacía un poco durillo, pero para eso tengo unos agentes fantásticos que cuadran el tiempo para que me dé tiempo a descansar el día anterior al día del concierto. Bueno, menos mal. Sí. Menos mal, porque si no... Sí, me cuidan muy bien, de verdad. Bueno, Mónica, te apoyaremos, lo hacemos contigo, con tu música, desde nuestro nacimiento el pasado 5 de junio de 2010. O sea, muchas gracias. Y lo seguiremos haciendo, por supuesto, así que no hace falta que te diga, Mónica, que cuando vengas a Huelva... Aquí tienes tu casa, ¿vale? Que nos tienes que cantar en el estudio, ¿vale? Eso sí. Claro, por supuesto. Muchas gracias, Mónica, por sacar un rato de tu tiempo. Perdona por los problemas técnicos que hayamos tenido, de verdad. Te pido disculpas, sabes que hemos tenido problemas para llevar a cabo esta entrevista, pero bueno, lo más importante es que al final... ¿Te hemos tenido aquí? ¿Vale? Eso es lo importante. Nada, no te preocupes, es porque estoy muy lejos, pero cuando me pilléis por allí, pues todo será mucho más fácil. Ok. ¿Le quieres mandar algún saludo o algo al club de fan o a los oyentes que te estén escuchando? Yeah. Contigo. O sí, a través de internet, de fans, claro. Lo de siempre, que muchísimas gracias por todo, que gracias por confiar en mí y por estar siempre a mi lado, que yo le siento cerca donde quiera que esté. Uh-huh. Y bueno, pues nada, que muchas gracias también a todo el mundo que escucha mi música y que le gusta, y que espero de verdad, de corazón, que os haga pasar muy buenos momentos y que paséis cosas muy, cuanto menos, divertidas con mis canciones. Vale, pues estupendo. Mensaje recibido para todo aquel oyente que nos esté escuchando a través de la página web o a través de la frecuencia modulada. Mónica Sanz, en el Rompido Radio, gracias. Te mandamos un beso enorme desde Huelva. Te deseamos la suerte más grande del mundo. Y muchas gracias. Y que para la próxima cantemos juntos Irresistible aquí en el estudio, ¿eh? Claro, sí, ¿eh? Que sí, un beso enorme a todo el mundo. Venga. Hasta luego, Mónica. Chao, cuídate. Bye. Increíble, Mónica Sanz. Bueno, increíble, de verdad, increíble. Esa irresistible. Bueno, pues después de esto, de dejarme, no me vas a dejar así, ¿verdad, Cani? ¿Verdad, Miguelón? Bueno, claro. Ahora. Claro. Mónica Sanz, irresistible.
increíble, Mónica Sanz, como dice su single, Irresistible. ¿Verdad, Miguelón? Irresistible, ¿verdad? Claro. Tuve que haber estado en producción, pero no sabes lo que es hablar con ella. Bueno, sí, en modo robot. Sí, eso sí. Y la caña está encantada, ¿verdad? Con Mónica. Es muy buena gente. Mónica Sanz.